con la D. Ellos están aplastando ahí. ¿Qué les ven con cara de locos? ¿Qué están? Disimulen un poco, ¿no? Con esta lluvia no podrían mancharnos. ¿Qué va a pensar la gente de lo que estamos hablando? ¿Qué va? Durará varias horas antes de que se cambie la tormenta. Así entre nosotros. ¿Qué te pasa? Están escuchando, ¿eh? Tampoco, es el mismo. No, me limité a no ser tu miedo, evitar lo que es transportarme de la vida. Esto. Me acuerdo que ese previo yo me sentí, al final del previo no sabía separar lo que me había pasado en el previo de mi vida después. Quedé bajoneadísima todo el día porque en serio me había agarrado fuerte y todo. Entonces, bueno, era el descubrimiento de empezar a jugar, un poquito más involucrada, creo yo. Y después esta otra vez que él viajó y que yo me enfermé al punto de que teníamos que sellar hoy a la tarde y no pudimos. Entonces eso hizo que tengamos unos ensayos un poquito más sentados y más hablados, así de bueno. Ajá, no tuvieron ensayos entonces. ¿Qué podemos hacer? Claro. O sea, sí tuvimos algunos con previo y con trabajo y todo, pero y... Correcto. Pero otros tuvimos que... ¿Ves qué podemos hacer? Claro, yo saco como conclusión que definitivamente hace falta ensayar y estar juntos y vernos más seguido y hablar, así estemos fuera, pues comentarlo todo, porque a diferencia del primer pase, yo siento que el primer pase, que fueron acciones, me sentí un poco más seguro, habíamos ensayado 6 veces, con previos y todo, no sé. En el segundo que encontrábamos acciones, las marcábamos y todo, y la escena es muy cortica, entonces la podíamos ensayar varias veces durante los pocos ensayos que tuvimos. Pero la seguridad para salir ya era muy diferente al primer paso. Entonces era como llegar a un examen sin haber estudiado. Correcto, tal cual. Sí, y también, claro, ¿no? O sea, sentíamos que nos faltaban acciones. O sea, al final lo que muchos decían, que el primero tenía un montón de acciones y ahora acabo de limpiar. Nosotros llegamos a empezar a ensayar para el segundo paso y era como, oye, siento que no tenemos nada de acciones, ¿qué hacemos? ¿De dónde nos inventamos una? Y por eso nunca más volvimos a trabajar, Correcto. Porque eso es más diferencial, era súper difícil. Y esto del vínculo creo que se nos sigue gustando muchísimo. No encuentro ese novio que podría ser, aunque creo que tengo más vista. Ese novio que podría ser. Okay. Pero mientras más nos resguardemos, habrá más lluvia. Entonces yo no les vi trabajar con esto de que hablamos en el primer pase de que llovía torrencialmente, porque
había unos instantes en los que se salían y era como que sin nada, como que si no les pasara nada. Les quería preguntar si el texto dice que ellos están afuera del café. No dice nada. El texto no tiene ni una sola didascalia. Solo se supone que llueve. No, él dice con esta lluvia. Y la obra se llama No cesa de llover. Y él dice con esta lluvia podemos marcharme. Claro. Ya, en la escena me pareció que Lucía tenía más acciones, tú no tenías casi ninguna acción, era como pararte a decir el texto e intentar atraparle a ella en una esquina y daba todo el tiempo la espalda, no se le doía muy bien. ¿Alguien más? Sí. Tú primero y tú luego. Bueno, yo básicamente creo que la una palabra que se me viene al ver su trabajo es focusing, enfocarse, porque toda la energía que están canalizando por otros medios tienen que encauzarla en ensayar, porque lamentablemente en este pase se evidencia esto de que el escenario es el peor lugar para esconderse. Y desde que estuvieron armando toda la escenografía y haciendo todo esto, se delataba, o sea, ya se delataba esa inseguridad de la que Sebastián habla. Y que es increíble porque todo lo que están invirtiendo, por ejemplo, en escenografía, deberían enfocarlo en otro tipo de cosas. Y además, una cosa, metaforizando un poco lo de la escenografía, incluso el trabajo o el esfuerzo que están poniendo en escenografía es insuficiente. Entonces lo que crean que ahorita están poniendo es insuficiente y encima lo están poniendo enfocando mal. Cosas concretas. Lucía, a pesar de que es naturalismo, hay una tarea que es trabajar el cuerpo, que no hay que aplazarla, que no hay que postergarla para algún momento. Y tienes que cogerte y trabajar y cansarte y romper tu cuerpo para que puedas encontrar algo. Y cualquier otra cosa que sea hablar, mantenerse conectado, no sirve de nada. De nada, tienen que trabajar, encontrar aquí las cosas para poderlas hacer. Una cosa que me llamó la atención de tu trabajo, cuando empezaste a trabajar, Lucía, es la escucha, porque no había una escucha. Sebastián estaba como loco haciendo esto y tú no te dejabas afectar, como diciendo, si el otro está como loco aquí corriendo, yo por lo menos haré algo. Eso también se ve en la construcción del vínculo. En cambio, Sebastián, todo este esfuerzo y todo esto gimnástico no va hacia ningún lado. Y ahí tiene que aparecer el actor inteligente que dice hacia dónde va todo este esfuerzo, hacia dónde voy, qué es lo que voy construyendo, qué es lo que voy haciendo con mi cuerpo. Y eso te deja desprovisto de acciones en la escena, porque no estás teniendo la capacidad ni de proponer algo, es decir, la inteligencia, ni de recoger, que es lo que te hace falta también cuando miras a tu compañera y ves cómo le afecta aquellas cosas que estás proponiendo. Chris Kaiser. Algo parecido retomando lo que dice Edgar, ustedes preguntan de dónde está con acción y de ahí creo que entra la técnica, porque tiene mucho para trabajar. No sé cuáles serán sus objetivos, pero se lo tengo que ir trabajando en mi objetivo y de ahí sale la acción, mucho de la inteligencia después de haber tenido un buen primer paso, o sea, en donde están explorando esta cosa de la sensibilidad, de lo que... No tengo miedo a pensar, creo. O sea, a pensar, ok, este es mi objetivo, ¿qué hago para conseguir mi objetivo? Pensando. Y pensando, aquí llueve y aquí hay carros, ¿qué hago para lo que tienen poder hacer la escena? Porque están bien desnudos. Tú encontraste algo que es esta cosa del maquillaje, que te sirve y tienes, y por eso te va bien en la escena, porque estás ocupado, tienes algo que hacer. ¿Pero? Lo que creo que podría estar mucho más conectado con eso. Lo que estás haciendo es como tener algo que hacer, que yo sé, si se nota que te ayuda, y todo esto de iniciar, y todo, pero estás conectado con a dónde quieres ir, o para qué estoy haciendo esto. Y si te maquillas para que le
adolece, entonces no sé, más todo lo que hace, porque hace los dos tiene que estar más conectado con el objetivo. Y el entorno que están construyendo y que construyen con un café atrás, con gente alrededor, con lluvia y con carros, está para ayudarles a eso, el objetivo. Y sí, soy Sebastián, no sé cuál será tu objetivo, pero ahora está sin ninguna acción. Está sin ninguna acción. Entonces, eso. ¿Ya? Amaya. Yo. Amaya. A ver, bueno, un poco te lo ha dicho Lucía, te lo ha dicho Edgar, que tú es que no te estás ni siquiera como ocupando ni planteándote calentarte, cansarte, ¿para qué? Para buscar qué pasa con tu cuerpo. Es cuando Edgar o cuando decimos romper el cuerpo, es que romper el cuerpo a lo mejor es una cosa que no se entiende muy bien, pero la idea es que tú ya estás impregnada del trabajo, ya estás impregnada de qué es lo que le pasa a esta mujer, qué hay en tu cuerpo, qué hay en tu experiencia de cuerpo como para que le pongas a esta tipa que está cortando con su novio, que es doloroso. Entonces, si tú te cansas y tú estás impregnada con eso y empiezas a caminar, y estás saliendo, empezar a salir y tienes herramientas de las que trabajar, y a partir de ahí tal vez puede salir algo de objetivo con él, de vínculo con él, tal vez sí, tal vez no sé, pero eso tienes que empezar a hacerlo ya. O sea, el próximo ensayo, trabajar el cuerpo. Ah, sí, por ejemplo, tú te ocupas de más, ¿no? Sebastián, de calentarte, etcétera. La única vez para que ya no, la única vez que me ha parecido que tenías un impulso corporal ha sido cuando ella te empezaba a molestar y de pronto has empezado a sentir ese asco. Pero llévalo. O sea, también puedes sentir asco, no sé por qué piensas que solo porque como ella le está dejando, él solamente tiene que estar hecho mierda, ¿no? De pronto siente asco, tiene ganas de vomitar, de pegarle, no sé, busca. Y después, ya en la cena, era una cena de Canal 8, total. Total, una bestialidad, o sea, se sufría, no se podía ni ver. Y no sé por qué hacen la escena con todo el texto si estamos en segundo paso. No tienen... ¿Para qué meter texto? Porque el texto es una carga pesadísima que les, como tienen que ocuparse en decir el texto, entonces no pueden hacer acciones. Se les olvida el objetivo, así como que no hablen, por último, mejor. Y la última cosa, ya mismo va a sonar la del tru, es para ti que te des cuenta que en la escena te escondes todo el rato detrás de ella. Todo el rato, como un bebé, y que haces lo mismo en el pre. Todo el rato, ande ella, y que lo mismo se repite en la escena. Ya. Okay, a ver. Mis queridos. Bueno, evidentemente. Para una directora de cine que quiere ver qué es lo que pasa con los actores, o quién sabe, convertirse también en una actriz, nunca lo sabremos, y para un hombre que quiere ser actor, la primera enseñanza de este proceso es: sin ensayos no hay proceso, sin ensayos no hay nada, ¿sí? Es interesante que hayan puesto la escenografía, es interesante, todo lo que están haciendo es interesante, lo que no quiere decir que sea necesario, ¿sí? Lo que no quiere decir que pensando y hablando, discutiendo y leyendo el toldo, vamos a tener escena, no vamos a tener escena. ¿De acuerdo? El trabajo del actor es trabajar en conseguir acciones para poder decir lo que uno tiene que decir. Cero acciones yo tampoco veo. Hay una inconsciente búsqueda de palabra como forma superior de acción, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa en las telenovelas? ¿Sí? Ese es el naturalismo televisivo que nos quieren vender como cosa natural, ¿no? Cuando vas a un casting y de repente dicen, no, más natural. No, más natural. Es una cosa como de créetelo, ¿no? Y bueno, hasta este punto ya está. Sí, hasta este punto es ya está. Pero como son actores que están empezando a morder un poco de qué se trata, qué es lo que les haría falta, pocas comodidades tienen muchas incomodidades, están todo el rato incómodos, haciendo y diciendo cosas que no se las creen, no las
sienten, pero porque están intentando sentirlas y no tienen que intentar sentirlas, sino que tienen que hacer cosas para poder decir lo que tienen que decir. A ver, o sea, hay que venir a ensayar, pero aparte de venir a ensayar, hay que ensayar en lo que uno tiene que hacer, que es trabajar el cuerpo, ¿sí? Ensayos doblados, conversados, tomados café, no sirven más que para hacernos amigos, para nada más. Y muy importantes son, por cierto, tómense de vez en cuando un café con su compañero de escena, conózcanle a su compañero de escena, llévense algo del compañero de escena a su vida, pero háganlo precisamente para demostrarse que no, eso no les va a ayudar absolutamente nada en la creación del personaje ni en la creación del conflicto. De lo poco que han trabajado, hay una estructuración, qué curioso, es decir, repiten la escena igual, ¿sí? Porque les comento que el trabajo de estructura, que a ustedes les parece pucha una lata y que hay que hacerlo y Dios mío, y ahora cómo lo hacemos, es un trabajo natural, es un sistema natural de aprendizaje, ¿sí? El ser humano actor necesita repetir para poder afianzarse. Solamente en la repetición uno puede decir, esto estoy haciendo, esto estoy actuando, ¿sí? Por eso es que a Dayana le parece maravillosa la estructura.